Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 5 de junio de 2021. Es para nosotros un honor presentar este nuevo ciclo de webinar que inician en el mes de junio. Hace un año iniciamos estas actividades con un sábado global, un sábado que fue matutino y vespertina la actividad, y en virtud de la cantidad de personas que asistieron, nos motivó y nos conllevó a seguir con esta actividad, la cual se ha mantenido en el tiempo. Eso nos ha permitido a que nosotros hoy le demos una ventana a nuestros patrocinantes, a aquellas personas que han estado con nosotros durante este año, y gracias a ellos nos ha permitido llevar a toda Latinoamérica nuestras actividades académicas que son de calidad y que son actividades que van en beneficio de todos nuestros asociados y aquellas personas que nos siguen a nivel latinoamericano. Quiero agradecer la presencia del día de hoy del doctor Roberto Oliveto de Argentina, que nos acompaña amablemente y que nos está dedicando su tiempo en aras de brindarnos la información que requiramos y de discusión y abrir este amplio campo científico para todos los venezolanos y latinoamericanos. Muchas gracias por estar ustedes hoy aquí. Gracias al patrocinante del día de hoy, que es Biodynamics. Nosotros tendremos cada 15 días una ventana para nuestros patrocinantes. Agradecido a ustedes en el día de hoy. Voy a dejar en este momento a la señorita Arauca, quien es la representante de Biodynamics aquí en Venezuela, para que nos presente un pequeño video sobre su actor, lo que son ellos y lo que representa a nivel nacional. Quiero recordarles que estamos en nuestro canal YouTube SBCOT, donde ustedes podrán disponer de todas estas charlas y disfrutarlas y entender de la necesidad que tenemos nosotros de mantenerlas en el aire. Bienvenidos. Y señorita Arauca, queda con ustedes. Gracias, doctor. En Biodynamics somos una gran familia que camina junta en función de un mismo objetivo: contribuir a lo más importante que debe tener el ser humano: su salud. Nuestro capital humano es captado a través de un proceso de selección riguroso, en el cual no solo se considera la formación académica y la experiencia profesional, sino también su calidad humana. Desde nuestro inicio, uno de los pilares fundamentales ha sido el expandir el conocimiento e innovaciones tecnológicas en todas las especialidades a las cuales estamos dirigidos. Por ello, a través de Biodynamics Academy, en alianza con diferentes sociedades médicas, hemos llevado a cabo talleres, conversatorios, conferencias, simposios y foros, tanto para estudiantes como para profesionales de la salud. Biodynamics, siempre a tu lado. Bien, muchas gracias a Biodynamics. A continuación, el doctor Gustavo García, quien es el coordinador académico de cadera de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, dará sus palabras de bienvenida. Doctor Gustavo García. Sí, buenos días a todos, audiencia, comunidad venezolana y latinoamericana. Para nosotros es un gran placer, en nombre de la Sociedad Venezolana, de su directiva, darle la bienvenida al profesor Roberto Oliveto, quien es expresidente ACARO 2020, vicepresidente AOT 2021 y actualmente jefe de servicio del Sanatorio Americano de Rosario, quien nos presentará una conferencia sobre la revisión femoral. También estará con nosotros el doctor Pedro Faría, quien es uno de nuestros colegas que también se ha destacado en el campo de las revisiones. Doctor Oliveto, adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primera instancia, agradecerles
por la deferencia que han tenido, por invitarme para compartir con ustedes esta mañana. Realmente es un gusto para mí, ya que durante el año pasado hemos tenido que adaptarnos a esta situación de pandemia y también nos abocamos rápidamente a los webinars, a la comunicación internacional, y hemos cosechado realmente muchísima experiencia, muchos nuevos amigos, volver a ver amigos que hacía tiempo que no veíamos, y a pesar de estar compelidos a estar en la casa o a estar recluidos, tenemos por suerte esta posibilidad de mantenernos en contacto, tener esta camaradería, este compañerismo y compartir experiencias. El tema que se me pidió para el día de hoy es sobre las revisiones. No sé si se está viendo y se escucha bien, así puedo empezar. Perfecto, doctor. Bien. Es sobre revisiones de prótesis de cadera, algunos conceptos actuales, sobre todo del componente femoral. No sé por qué no. Ahí va, ahí avanza. Con respecto a la epidemiología, todos sabemos que hay muchas, múltiples causas que pueden llevar a... No sé qué pasa que no avanza bien. Ahí está. Las múltiples causas, decía entonces, que son el desgaste y la osteólisis, los aflojamientos, las infecciones, los cuadros de inestabilidad o las fracturas periprotésicas. Y con respecto a los modos de falla, es importante, antes de ir a realizar una revisión protésica, conocerlo, como decíamos antes, si es por una inestabilidad, si es por un desgaste, una osteólisis, una fractura periprotésica o un aflojamiento. Para ello hay que tener buenos estudios prequirúrgicos, buenas radiografías, radiografías panorámicas donde se vea toda la extensión de la pelvis y del fémur completo, laboratorio, tratando de descartar sobre todo procesos infecciosos larvados que nos puedan hacer cometer errores, sobre todo si uno hace una revisión en un tiempo sin haberse percatado de que estaba infectada, conocer qué implante tiene el paciente colocado y saber que algunos de ellos necesitan algunos instrumentos específicos para su retiro, realizar siempre la planificación preoperatoria, podrá ser hecha en las radiografías tomadas en tamaño real con los templates provistos por distintas empresas, o bien con algunos sistemas de tipo computarizados, tener todos los elementos técnicos disponibles en la cirugía para poder realizar nuestro acto quirúrgico con certeza, y en los casos que sea necesario no dudar en realizar una osteotomía trocantérica respetando el istmo del fémur, ya que muchas veces esto pareciera que es un gesto innecesario que nos va a prolongar el tiempo quirúrgico, pero realmente cuando uno la realiza tiene una amplia exposición, puede retirar el material sin que se fracture el fémur, nos hace ahorrar tiempo. Y tener obviamente siempre alguna otra alternativa a la planificada por si hay que cambiar dentro del intraoperatorio. Cuando uno se afronta a una revisión protésica, sabemos que uno de los mayores retos que tenemos es la pérdida de capital óseo. Y este se puede ver a múltiples factores como el aflojamiento aséptico, como la osteólisis o el desgaste del polietileno, la reabsorción ósea por el puenteo de tensiones, los cuadros de infecciones que habitualmente consumen mucho capital óseo, o también se puede ver agravado durante la remoción de un tallo fijo. No sé por qué ahora está yendo para atrás, perdonen. Entonces decimos que alguno de los problemas de la revisión es el deficitario hueso proximal, la imposibilidad de lograr una buena fijación y un relleno, y para ello se han desarrollado últimamente algunas prótesis que permiten la fijación distal, puenteando el hueso deficitario proximal y así poder tener un buen anclaje y una buena reconstrucción protésica. Sabemos que los objetivos de una revisión serán lograr una estabilidad axial y rotacional del implante, reproducir la biomecánica y el centro de rotación de la cadera, restaurar la longitud del miembro y dentro de lo posible preservar el capital óseo porque puede ser que no sea la última revisión, sino que con el tiempo pueda tener algún otro deterioro y tener que revisionarlo nuevamente. Las opciones que tenemos para lograr el éxito podrán ser fijaciones cementadas,
no cementadas porosa extendida de cromio cobalto, no cementadas cónicas monobloc, el viejo tallo de Wagner, las no cementadas cónicas modulares, las no cementadas con posibilidad de bloqueo distal, la posibilidad de utilizar en algún caso una aloprótesis o una implantación de injertos, o en casos mucho más complicados, las megaprótesis o hasta el fémur total. Bueno, no sé por qué va para atrás, le pido disculpas, la primera vez que me pasa esto. Ahí está. Tenemos entonces las posibles soluciones, que serían entonces estas prótesis que tienen apoyo a nivel metafisario, como algunos modelos que ya en nuestro país no está más, no sé si ustedes todavía lo tienen, el modelo ERROM, con esa copa o tetera que le llamamos que se incrusta en la metáfisis y el resto es no cementado, pero no es de integración, ya que es pulido, y para esto tenemos que tener una superficie metafisaria bien permeable. Bueno. Con respecto a los tallos modulares no cementados, tenemos tallos cilíndricos y tenemos tallos cónicos estriados. En general, los cilíndricos, que fueron los de primera generación, digamos que no están indicados en defectos de 3B o que tengan pérdida mayor de 10 centímetros distal al trocánter menor o aquellos que tengan un canal endóstico mayor a 19 milímetros y menos aún en defectos tipo 4, ya que tienen alta tendencia al hundimiento o subsidencia. Sin embargo, los cónicos estriados son tallos que desde el primer tallo que se registró, que fue el de Wagner, de los cuales todos son ahora, digamos que copias o descendientes, son tallos angulados. ¿Y eso qué significa? Que el Wagner era una angulación de 2 grados y ahora hay de 3 hasta 3,5. Eso significa que, por ejemplo, en el Wagner, de 2 grados de angulación, el tallo crece en 1 milímetro cada 57 milímetros de longitud del tallo. Y en los que son de 3,5 grados, el tallo crece 1 milímetro cada 46 milímetros de tallo, con lo cual hace que esta superficie sea mucho más difícil de deslizarse hacia abajo, de hundirse, ya que la parte proximal es volumétricamente mayor y va a lograr el anclaje. Y en este respecto, esto quizás uno de los trabajos de mayor jerarquía que publicó la Clínica Mayo, sobre 519 pacientes, donde tienen una sobrevida de 98% a 10 años, con algunos casos de aflojamiento, los casos de hundimiento mayor a 5 milímetros, nada más que del 2.4%, con fracturas intraoperatorias, esto es importante, hasta que uno le va agarrando la mano a estos tallos, porque en general, teniendo el temor a que va a producir una fractura intraoperatoria, los primeros casos de todos los cirujanos con los cuales uno habla siempre han sido subdimensionados. Para ello es importante colocar una lazada de protección a nivel del istmo del fémur, y ahí recién entonces ir a hacer los fresados correspondientes tratando de evitar la fractura intraoperatoria. También tuvieron 12% de otras complicaciones como luxaciones, fracturas periprotésicas o infecciones y 0% de ruptura del tallo. Con respecto a las ventajas de estos tallos, podemos decir que son aplicables a cualquier tipo de defecto óseo, que permiten muchos ajustes intraoperatorios, tanto en longitud, rotación y offset, el control de la fijación distal, el control de la longitud del miembro, las rotaciones, ya que el módulo proximal puede girar hasta 360 grados, el offset o desplazamiento lateral, y también la gran disponibilidad de tallos de distintos largos y diámetros, así como de módulos proximales, tanto en largo como en desplazamiento lateral u offset, o también en reforzados o en de sustitución para el extremo proximal del fémur.
Sabemos que hay muchas clasificaciones, cada uno utilizará la que más le convenga o la que más le resulte tener ahí en su institución, la de la SOFCOT, la de la Endoclinic, la de la American Academy, como esta que están viendo aquí. Sin embargo, una clasificación que sigue siendo todavía útil y que ha resistido el paso del tiempo, a pesar de basarse únicamente en elementos anatómicos, es la clasificación de Paprocki, que no solo tipifica, sino que cuantifica y da una orientación terapéutica al respecto. Ahora podemos decir si hay lugar todavía para alguna revisión utilizando cemento. Le voy a mostrar algunos de los casos. Ven este paciente, una mujer de 59 años que tenía un antecedente de muchísimos años de una prótesis colocada por displasia, sin comorbilidades, y sin embargo se nos presenta a la consulta con este defecto acetabular, un paprocki, como el tallo no tenía ningún tipo de subsidencia y no tenía ninguna imagen de osteólisis, estaba intacto y era un tallo monolítico de Chandler. Ahí tenemos entonces la clasificación de 3B. En el lado acetabular, esto lo voy a pasar más rápido porque no se trata del tema de hoy, sino que en el lado femoral, como ustedes ven ahí, utilizamos ese mismo manto de cemento que tenía intacto para hacer la reconstrucción acetabular y cambiar esa cabeza de 28 por una cabeza de 32 milímetros, colocar un vástago cemento en cemento. Ahí ven el preoperatorio y ven el postoperatorio. Ahí de nuevo a una evolución más alejada, con la incorporación de los injertos. O como en este otro caso, un varón de 69 años que tenía 2 años de postoperatorio, reemplazo bilateral de cadera. Esta es una prótesis fabricada en nuestro país, de origen nacional, llamamos. Y vean cómo por una falla en el material hace una fractura del tallo que nos obliga a una revisión temprana. Vean ahí este tallo cómo se ha decapitado. Este es el elemento que pudimos extraer del paciente. Ahí ven la rotura. Ahí la tipificación del elemento. Y rápidamente acá les muestro en este video cómo retiramos ese fragmento que estaba roto y cómo después de retirar, ahí estamos viendo cómo se retira el tallo, el manto de cemento se encontraba perfectamente íntegro. Hacemos una buena limpieza, un lavado y un secado. Siempre nos gusta esto de colocar un nuevo cemento para que interdigite con el que estaba ya en forma anterior. Ahí estamos colocando un nuevo tallo, que en este caso colocamos de una medida menor para que se adapte perfectamente al canal. Sin embargo, ante la buena indemnidad de este manto, podríamos haber puesto la misma medida, pero en general me gusta hacer esto de ponerle un nuevo cemento. Ahí le pusimos una cabeza de 32 milímetros. La reducción, ahí estamos haciendo el reanclado de los rotadores transóseos, y ahora van a ver el control radiográfico. Vamos a ir viendo ahora entonces, tipo por tipo, cuáles serían nuestras elecciones en cuanto a las revisiones. Tenemos el tipo 1 de Paprocki, donde sabemos que hay una pérdida mínima del hueso esponjoso, de la metáfisis diafisaria está intacta, y en este caso el tratamiento puede ser ambiguo, ya que de acuerdo a nuestro requerimiento, de acuerdo al paciente que tengamos, podemos utilizar fijaciones cementadas o no cementadas. Vean acá este un paciente varón de 78 años, 8 años postoperatorio, que tenía un tallo profémur no integrado, con una cabeza de 28 milímetros. Afortunadamente la copa era bastante grande, una copa de 56 milímetros, y optamos en este paciente, ahí vean lo que les decía antes de la planificación computarizada, que ya hace unos años que tenemos este dispositivo y lo hacemos de esta manera, con el tallo que íbamos a colocar. Vean ahí ustedes el tallo que estaba totalmente flojo, muy fácil de retirar, no hubo ninguna duda, ninguna complicación para retirarlo, no tenía ningún tipo de integración, y entonces a este paciente hicimos dos gestos. Una, cambiar el liner de polietileno, y como ustedes vieron antes tenía una cabeza 28, pasamos a una cabeza 36 para mejorar la estabilidad, y le colocamos este vástago pulido, cementado, recuerden, un paciente de casi 80 años. Y este es el resultado postoperatorio.
O bien podemos optar, como les dije antes, en la ambigüedad. Esta es una paciente mujer de 59 años que había sido operada por una fractura medial, que tenía antecedentes de infecciones urinarias de repetición, con un dolor crónico, signos de despegamiento a nivel acetabular. Hicimos una punción guiada por intensificador de imágenes con un saldo positivo para una infección por un enterococo, un gran negativo. Nos gustó mucho utilizar estos espaciadores funcionales, a modo como lo aprendimos a usar con Thorsten Gerke en la Endoclinic, con una copa de polietileno de doble movilidad. Ahí ven cómo está ya retirado, o sea, cualquier prótesis, hasta de reuso puede ser inclusive, que esté reesterilizada, con este cementado, con un mal cementado para poder extraerlo mejor después, y con esa copa de doble movilidad que nos asegura una estabilidad. Y ahí a esta paciente entonces le hicimos una reconstrucción con un tallo de fijación distal no cementado. Recuerden, esta era una paciente de 59 años. Pasamos ahora al tipo 2, donde tenemos una pérdida más extensa del hueso esponjoso de la metáfisis. Sin embargo, la diáfisis sigue siendo intacta, por lo tanto el tratamiento, debido a la pérdida ósea proximal, la fijación cementada estaría contraindicada, y aquí hay que considerar fijación no cementada por oso extendido o, como les mostré antes, los tallos con cerrojos distales. Y vemos este paciente, un varón de 62 años, 2 años de operado, con un tallo integrado, sin embargo se presenta con un cuadro de infección. Estamos haciendo aquí una osteotomía trocantérica extendida para poder acceder al canal. Ahí estamos retirando el tallo. Observen ustedes cómo, a pesar de la infección, tenía una muy, muy buena integración. Le colocamos entonces un espaciador. Ahí ven la integración que tenía el tallo en todas sus caras. Ahí está colocado entonces un espaciador con altas dosis de antibióticos. La planificación preoperatoria, en este caso un paciente operado hace varios años, donde todavía no teníamos el sistema computarizado, con los templates o filminas. Ahí estamos abordando nuevamente la cadera. Observen ustedes el aspecto que tenía este espaciador, un aspecto detersivo donde se había curado la zona local de la infección, y ahí estamos colocándole un tallo poroso extendido de cromio cobalto. Ese es el resultado del postoperatorio inmediato, y este es un resultado alejado a 3 años con una buena consolidación y un buen funcionamiento de su implante. Con respecto a los tipos 3A, sabemos que la metáfisis no permite el apoyo, que hay más de 4 centímetros de diáfisis intacta, y el tratamiento, debido a la pérdida ósea, también la fijación cementada no es considerada, y acá nuevamente consideramos fijación no cementada, pudiendo utilizar un poroso extendido o un tallo de fijación distal. Vemos este otro paciente joven, 1 año postoperatorio, con un tallo integrado que nos consulta por un cuadro doloroso con una infección. Ahí le retiramos el material infectado, le colocamos este espaciador, un paciente muy robusto, muy corpulento, que caminaba como si tuviera una prótesis. A los 2 meses rompe el espaciador, lo que nos obliga a operarlo un poco más rápido de lo que teníamos programado, y le hicimos esta reconstrucción con una copa no cementada y un tallo de fijación distal no cementado, como ven aquí. Esta es la evolución alejada. Acá tenemos otra mujer que tenía una coxartrosis tonis 3, que le habían hecho un reemplazo no cementado, que nos consulta por gran dolor e impotencia funcional. Vean esto, a los 6 meses de operado, realmente viendo todas las radiografías, había sido una violación de la pared del trasfondo del acetábulo y iatrogénica, un tallo sobredimensionado que no le llegó a descender. La mujer nos consulta en esta situación. Vean, esa es la radiografía del postoperatorio inmediato, por eso decimos que esto fue totalmente iatrogénico. Ahí tienen algunas otras imágenes para ver cómo había sido violada la pared posterior. Se clasificó como un defecto de 3B. Ahí estamos reconstruyendo el acetábulo con hueso de banco, porque era enorme la pérdida que tenía, y con estos metales porosos de nueva generación que nos ayudan a tener reconstrucciones mucho más eficientes y más sólidas. Y ahí está el tallo que tenía la paciente y el cotilo, y esta reconstrucción con este cotilo de metal trabecular y un tallo de fijación distal cónico modular. Ahí ven la radiografía. Vamos al 3B, entonces, donde la metáfisis tampoco permite el apoyo
y hay menos de 4 centímetros de diáfisis intacta, y se considerará aquí la fijación también no cementada, ya que hay una alta tasa de fracasos con tallos no cementados que tienen apoyo diafisario. Acá siempre hay que ir a utilizar la fijación distal modular. Y vean acá, este es un varón que tenía 85 años, con un cuadro de 19 años de evolución, una gran osteólisis, una cirugía cardíaca abierta, que se nos presenta con esta pérdida de capital óseo. Observen ustedes la osteólisis que se ve también a nivel isquiático y a nivel del trasfondo acetabular. Entonces, ante el riesgo que tenía este paciente, recuerden ustedes la edad, añoso, un ASA 2, un riesgo cardíaco muy elevado, decidimos hacerle un tallo de fijación distal, pero hicimos algunos otros gestos como ponerle algunos injertos impactados de banco para rellenar algunas cavidades líticas que tenía por el debris. Le sacamos los tornillos que tenía el cotilo y le cementamos un nuevo liner adentro porque no había un repuesto que se adaptara en ese momento. Vean cómo rellenamos con injerto también las zonas líticas del isquio y van a ver cómo este paciente, donde tenía menos de 4 centímetros para fijación distal, vean que pareciera que da miedo ver esa radiografía con ese vástago pequeño anclado ahí a distal, que pensamos que se puede hundir o no, o cómo va a evolucionar este paciente. Sin embargo, vean a los 2 años postoperatorio cómo se va integrando todo el injerto que le pusimos, y ahí a los 3 años postoperatorio con una integración total, una remodelación y una reconstrucción de la pared medial. Vamos al final al tipo 4, donde los canales son abiertos, valorizados, no se identifica el istmo y hay una gran pérdida, por lo tanto la fijación no cementada es relativamente conveniente en estos casos, es muy discutible. Estos son los casos que en pacientes jóvenes todavía se maneja la posibilidad de hacer hueso impactado con la técnica de LINC y después cementarle un tallo, o utilizar estos tallos de moderna generación, como les dije, ahora los cónicos de gran ángulo, y en algunos casos se podrá tener la necesidad de utilizar megaprótesis o hasta fémures totales. Hay distintas corrientes, esto ya lo ha presentado el profesor Duncan, donde uno puede tener la corriente de Vancouver, la que hacen ellos, que es todo fijación distal, todo no cementado y últimamente tallos monobloc, o la de Exeter con reconstrucciones, con injertos impactados, con mallas y con tallos cónicos lisos, pulidos, cementados. Y vemos un caso bastante viejo, sin embargo una fractura periprotésica B3 con una gran pérdida ósea en una paciente relativamente joven y activa, y vean ahí la gran pérdida de hueso que tenía, cómo le hacíamos estos empalizadas con injerto de banco, con tablas de banco, con hueso impactado, con estas prótesis cementadas que nos daban buen resultado, pero una técnica ardua, difícil, que no está exenta de complicaciones y que creo que ha sido, no sé si superada, pero sustituida por los vástagos que estamos hablando ahora, que son de fijación distal. Y esto eran algunos trabajos donde utilizábamos esto que era la corriente biológica. Nosotros no nos gustaba utilizar tanto mallas metálicas, sino como ven aquí, esta empalizada de tablas corticales. Y hablando un poco de las fracturas periprotésicas, creo que esto es una especie de biblia que todo residente, todo médico en formación debería leer y conocer, que es el tratamiento de las B3 de Vancouver con los tallos cónicos estriados. Esto lo ha descrito muy bien Daniel Berry de la Clínica Mayo, lo que se denomina en inglés el scaffold, o en español la técnica del andamio, donde uno aprovecha la fractura para ingresar al tallo, para retirarlo, ignorando el fragmento proximal, hacer una fijación distal, dejar el cemento hasta último momento, después retirar el cemento proximal, y ahí con las asas de alambre o con cables, adosar los fragmentos al módulo proximal del tallo. Y esto se resume entonces en estos 10 pasos, que serían la exposición a través de la osteotomía trocantérica extendida, o de la misma fractura, el retiro de la prótesis, la reducción de fragmentos distales y la lazada de protección, se ignora el fémur proximal, se impacta un tallo después de haber pasado todas las fresas sucesivas, y recién al final se hace la reducción del fémur proximal,
para ver exactamente la versión, la longitud y la estabilidad. Ahí recién en ese momento, y para evitar el sangrado excesivo durante toda la cirugía, es donde se retira el cemento proximal, se hace la reducción del fémur proximal, como les dije, con alambres o con cables, y la fijación distal y el cierre. Y en este sentido, hay muchos trabajos de la clínica Mayo, acá estaba el doctor Brian Springer, Berry y Lou Wallen, donde ellos publicaron el tratamiento de las fracturas periprotésicas con los tallos cónicos, con 5 centímetros de fijación distal, observen un 92% de consolidaciones, y según el caso, a veces hay que asociarlo a cables, alambres, a placas, a tablas de hueso de banco o a tornillos de bloqueo distal. Y esto es lo que hacemos nosotros habitualmente ante una fractura como esta, en una paciente, a pesar de que sea añosa, uno gana tiempo, pierde menos sangre, es una cirugía más expeditiva, se desaconseja, digamos, estar haciendo reducciones uno por uno en los fragmentos proximales, sino ir directamente a esta fijación distal. Aquí le habíamos colocado una copa cementada de doble movilidad para reducir al máximo las posibilidades de luxación y este tallo muy largo de fijación distal. Veamos acá otra mujer de 82 años que tenía un antecedente de una prótesis de 12 años de evolución, que en los 4 últimos años venía con dolor, que se le había detectado un aflojamiento, pero que no quería operarse, un índice de masa corporal de 42. Observen el tamaño, el volumen del muslo de esta paciente. Ahí vean la radiografía de la fractura periprotésica con la cual nos consulta con francos signos previos de aflojamiento del tallo y de la copa. Vean ahí el tapón que también había sido desplazado por la fractura. Ahí en mejor aumento el aflojamiento a nivel del acetábulo y algunos signos de excentricidad de la copa por desgaste volumétrico del polietileno. Y dijimos, bueno, ¿cómo la clasificamos? Esta es una paciente que la estábamos en duda en clasificarla entre B2 y B3. Finalmente pensamos que era una B3 porque tenía un hueso de pobre calidad. Vean ahí el brazo. Ese es mi hijo, que es bastante robusto. Y vean el brazo de mi hijo comparado con el tamaño del volumen del muslo de la paciente. Recuerden, índice de masa 42. Ahí la ven a la paciente ubicada en decúbito lateral. Y entonces decidimos hacerle, a pesar de la edad, una revisión no cementada. Ahí ven una copa multiperforada de titanio. Que aprovechamos también para cambiar una cabeza que tenía 28, y a pesar de que estos polietilenos son un poquito más delgados, son de alto entrecruzamiento, entonces le colocamos una cabeza de 36, vean ahí la conminución que tenía, el cemento, ese es el cemento en la parte proximal, que como dije antes es lo último que retiramos antes de poner las lazadas de alambre proximales, ahí está la lazada de protección distal, la colocación del tallo estriado cónico de fijación distal, y ahí estamos haciendo algunas lazadas de reconstrucción, ya colocando el módulo proximal para darle el último ajuste del largo de pierna, de la rotación y del offset, y esa es la imagen radiográfica postoperatoria donde observan ustedes que a pesar de ser un cotilo relativamente pequeño, con estos nuevos polietilenos uno puede animarse a poner una cabeza 36 que nos permite tener menos posibilidades de luxaciones. Este es el resultado en el postoperatorio. Y esta es una pregunta que quizás podía surgir en el auditorio, y me adelanto un poco a ella. Este es un trabajo relativamente nuevo, del año pasado, donde se llega a la conclusión de cuánto debe haber de contacto cortical para que el tallo sea suficientemente estable, para que no gire y para que no se hunda. Y vean ustedes ahí donde hay en este estudio que llegan a la conclusión de que los tallos deben ser no menos de 155 milímetros de largo, que tienen que tener un apoyo cortical mínimo de 20 milímetros, ya que en los casos que tenía hasta 63 milímetros hubo solamente un hundimiento de 1,25. Y cuando el contacto bicortical era de 13 o de 16 milímetros, el hundimiento fue severo y el aflojamiento fue inmediato. Entonces, resumiendo, tallo de 155 milímetros para arriba y un contacto mínimo de 20 milímetros
del diámetro endóstico. Y vamos ahora a una de las situaciones un poco más extremas, paciente muy añoso, con una revisión de prótesis de cadera derecha cementada, 23 años postoperatorio, sin controles desde hacía 10 años, con una escala de ASA de 2, con motivo de consulta dolor, impotencia funcional, índice de masa corporal de 24, un deambulador domiciliario, institucionalizado en un geriátrico, con laboratorio normal y tegumentos normales, que se nos presenta con esta radiografía, con francos signos de osteólisis, con mucha pérdida de capital óseo, con un hueso de muy pobre calidad, y en estos casos es donde recurrimos a una de las instancias máximas, que es el retiro de todo el material, la evaluación intraoperatoria, y ahí teníamos la posibilidad de fijación distal, aloprótesis o prótesis de resección tumoral, ya vimos los casos de fijación distal, aloprótesis se lo hubiéramos hecho únicamente a un paciente muy joven, ¿no? Este hombre de 89 años, y entonces en este caso sí optamos por una prótesis de resección tumoral, que es la que vemos aquí, que uno la cementa, le cambiamos la copa, le pusimos una cabeza 32 milímetros, y uno con esto permite que el paciente se pueda rehabilitar rápidamente y pueda empezar a descargar el peso a las 24 horas de operado. Sabemos que todas estas prótesis que estuvimos mostrando son descendientes, podríamos decir, de la Wagner, que fue introducida en 1987 como una prótesis de titanio cónico estriada, monobloc, la primera es la que está a la izquierda, que tenía mucho más posibilidades de luxación. Nosotros le llamábamos la Wagner húmero, porque tenía más forma de húmero que de fémur, y realmente había, con tan poco offset, eran muchas las luxaciones que teníamos. Wagner al principio propuso entre 70 y 100 milímetros de contacto óseo para lograr estabilidad primaria, pero en general se sabe que con 30 milímetros en buen hueso, o 40, 50 en hueso deficiente, es suficiente para evitar el hundimiento. Y luego se confeccionó esta otra que está a la derecha, que es la que se llamaba Wagner lateralizado, donde se mejoró no solo la robustez del implante, sino el offset y la estabilidad. Esto es lo que hacíamos hace muchos años, vean ahí que tiene puesto inclusive un cotilo expansivo, y últimamente esto ha cobrado mucho vigor, esto es una visita que le hicimos al profesor Duncan, y ahí está el recordado Claudio, un gran amigo que lamentablemente nos dejó ya hace varios años a causa de su accidente, donde ellos han vuelto a utilizar estos tallos monobloc, pero realmente creemos que para el médico en formación, para el médico que no tiene tantas cirugías anuales y que está haciendo su curva de aprendizaje, es importante aprender a manejar muy bien todos estos tallos modulares y recién cuando tengo una buena experiencia con ellos volver a intentar con los tallos monolíticos, que si bien dan un muy buen resultado y entre ellos se evita la complicación de la rotura de la unión de los tallos con el módulo proximal, no permiten tener estas variantes de corrección y como decimos acá nuestros pagos tenemos un solo tiro. Una vez que el implante está colocado, la única manera de corregir la versión es que volver a retirarlo y volver a colocarlo. Como mensajes finales, les digo que entonces es importante tener un diagnóstico de certeza siempre, una tipificación de la pérdida ósea, fundamentalmente con la clasificación de Paprosky, utilizar esta clasificación, que es una clasificación en general muy fiable, muy predecible, realizar la construcción planificada y que los tallos cónicos tengan la certeza de que tiene una sobrevida muy importante y que se van a adaptar a muchísimas posibilidades o variantes de pérdida de capital óseo, pero sin embargo tener siempre un plan B y por qué no uno C y uno D dentro del quirófano, que muchas veces harán que si esta cirugía tenga que pasar de uno al otro, tengamos todos los elementos necesarios en mesa quirúrgica y no tengamos que tener sobresaltos o corridas de último momento en la institución o donde estemos trabajando. Este es nuestro equipo de trabajo, el que es un poco más pelado que yo a la izquierda es mi hermano, el que está en el centro es mi hijo, el que está ahí al costadito soy yo, ahí tienen los datos, si alguno nos quiere consultar alguna vez, con muchísimo gusto podemos responder o evacuar la duda de lo que ustedes necesiten. Yo tenía por ahí algunos otros casos, pero no sé si les parece que paremos acá y después vemos algún caso, o
Estoy a disposición, Gustavo, Beni, no sé lo que ustedes me digan. Bueno, podemos hacer una serie, ver las preguntas del chat. Pedro, ¿estás ahí? Sí, Gustavo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, excelente charla, doctor Oliveto. Muy conciso, hay unas preguntas del chat y una que le quisimos hacer nosotros. La primera pregunta del chat habla, el espaciador que usted usa, ¿qué antibiótico usa y qué tipo de espaciador recomienda? Me imagino yo que si usa Prostalac o usa siempre la doble movilidad o si a veces usa solamente el espaciador hechizo que uno hace manualmente. Con respecto a los espaciadores, uno trata de manejar todas las posibilidades y eso también va de la mano del costo. No sé en sus países los costos que tienen los espaciadores, pero aquí en algún momento han tenido un costo muy elevado, entonces eso nos ha obligado a hacer lo que llamamos los espaciadores artesanales, o sea que los fabricamos nosotros mismos con una pera de Bonó, con algún clavo de Steinmann grueso, y ahí sí le podemos agregar la cantidad de antibiótico que uno quiera. Lo hacemos habitualmente con vancomicina, con gentamicina o con tobramicina. Los espaciadores que están disponibles, ahora se han abaratado bastante, pero hay algunos espaciadores, como vuelvo a repetir, de origen nacional, que tienen muy poco offset. Y yo creo que eso también lo han hecho porque cuando hemos visto algunos que tengan un mayor offset, se rompen rápidamente. Y lo que sí estamos utilizando últimamente, que nos da muy buen resultado, es esto que le mostré, que lo hemos aprendido de Thorntenger, que es de la Endoclinic, que es poner una cantidad de cemento en el acetábulo y con un plástico de una copa doble movilidad, irle dando la forma para que eso se vaya amoldando, que pueda tener una movilidad, y después con cualquier tallo pulido que uno pueda tener, pero de cualquier calidad, no hace falta que sea costoso, puede ser reutilizado inclusive, ya hemos retirado alguna vez de otra cirugía, se le pone ese cemento alrededor, se lo forra con cemento y en el momento que está previo al fraguado lo colocamos y entonces ahí sí se adapta la cabecita, el polietileno de la doble movilidad y con eso tenemos lo que se llama un espaciador funcional donde el paciente puede moverse, puede caminar, tiene buena movilidad y tiene bastante bajo índice de luxaciones o de rotura. Sí, sí, de acuerdo. Adelante, perdón. Sí, adelante, Pedro. Okay. Para continuar ahí, le están preguntando al doctor qué opinión le dan los vástagos monobloques, pero lo que traen tornillo para bloquear. Bueno, como la bicontact, más o menos, pero estos son monobloques con tornillo bloqueado. Sí. Bueno, eso hay que ver. Hay algunos que nosotros nos hemos dado cuenta, no, por ahí no voy a decir a lo mejor marca para no herir ninguna susceptibilidad, pero hay algunos tallos que tienen un ángulo muy, muy pobre, o sea que hay muy poca diferencia entre la punta del tallo y la parte proximal. Entonces tienen varios orificios distales como para acerrojarlo. Eso es tratando de buscar que se haga una fijación sólida, ósea, a nivel proximal, y evitar que este tallo se hunda. O sea que hay dos cuestiones que hemos visto en esos tallos. Primero, que la porosidad del tallo es pobre. Y segundo, que la diferencia de diámetro entre proximal y distal también es muy poca, por lo tanto son muy proclives a hundirse. Requieren, yo habitualmente no los utilizo, pero requieren un trabajo extra, que es con algún intensificador de imágenes o con alguna guía especial, tratar de encontrar dónde están esos orificios para acerrojarlo igual que un clavo endomedular. Claro. Ahora, aprovechando esa pregunta, Pedro, y disculpa, ¿cuál entonces sería si en los principios de fijación distal, que queremos que se ancle en la diáfisis, para qué utilizar los tornillos de bloqueo distales? Porque si lo utilizas, porque se va a hundir o quedó floja, ¿no? Inclusive, pues, hemos visto en algunos tallos que por más que tengan puestos los dos pernos distales y el paciente empieza con la carga, muchas veces esos pernos empiezan a pandear y se rompen y el tallo se termina hundiendo. Claro, o sea que eso depende de la fijación inicial y depende de la unión, porque si la unión después es fibrosa,
a nivel diafisario o proximal, por más perno que tenga, en algún momento va a fallar. Claro, claro. Adelante, Pedro. Pues yo creo que el efecto se pierde, porque la idea es colocar la estabilidad del vasto, y si le estás colocando un tornillo es porque no te está quedando estable. Claro. Entonces, resumiendo varias preguntas al doctor Oliveto, como de manera concisa, agrupar todo, yo le quisiera preguntar, si usted fuera a colocar un primario no cementado, ¿cuál sería su vástago ideal? Si fuera a colocar un primario cementado, ¿cuál sería su vástago ideal o cómo sería? Y si fuera a hacer una revisión no cementada, ¿cómo sería su vástago ideal y una revisión cementada? Porque la mayoría de las preguntas van relacionadas a qué vástago utilizar. Entonces, más o menos, si se pudiese de manera concisa, un primario no cementado ideal, un primario cementado ideal y revisión cementado no cementado ideal. ¿Qué característica cree usted que debe tener esos vástagos? Bueno, con respecto a los tallos primarios no cementados, lo que hemos tenido mucha más experiencia es con la prótesis con recobertura total de hidroxiapatita, llámese Coreil y todas sus descendientes, porque ahora como que hay una gran familia de Coreil. Últimamente hay una tendencia a utilizar vástagos de fijación proximal, o sea, con una porosidad proximal, y que tienen la punta del vástago lisa. Y eso es un poco para tratar de cubrir varios aspectos. Uno de ellos es que se adaptan un poco más al tipo de fémur, porque ustedes sabrán bien que el fémur de tipo B, cuando es muy finito debajo, estas prótesis de porosa extendida o de hidroxiapatita total se clavan mucho debajo, quedan como pequeñas en la metáfisis y empiezan a tener ese movimiento de campaneo con el despegamiento o debonding. Eso por un lado. Y por otro lado, es como que teoría facilitarían las revisiones a futuro, ya que uno tendría que despegar nada más que la parte proximal, siendo que la parte distal ya está no unida, digamos, porque es un vástago liso, pulido en la parte distal. Eso con respecto a los no cementados. Bueno, también podríamos decir que últimamente también están bastante en boga los tallos cortos, que en general los reservamos para pacientes jóvenes. O sea, tallos con preservación del cuello femoral, donde no solo se preserva el cuello, sino que se invade mucho menos el canal femoral. O sea, serían ahorradores de hueso como para una futura revisión. Con respecto al tallo primario cementado, nos gusta usar tallos cónicos, pulidos, de doble o triple cuña. Creo que hay muchos tallos que han demostrado con el correr del tiempo que tienen una utilidad y una durabilidad muy, muy importante. Llámele Exeter, llámele Sistén, llámele MS30, los modelos que ustedes quieran, pero y cualquiera de las imitaciones son los tallos que dan muy buen resultado. Con respecto a los tallos de revisión no cementada, nos gusta usar estos tallos modulares, fijación distal, que tengan una curvatura, hay unos que tienen una curvatura de 3 grados y tienen un aplanamiento, un alisamiento de la punta, ya que esto hay que recordar bien que el fémur es curvo y cuanto más largo es el tallo, más posibilidades hay de producir una fractura o una infracción en la cortical anterior. Por eso, a veces también es bueno pedirle a la empresa que nos lleve estos materiales. Si tienen fresas flexibles, donde uno coloca primero un alambre guía, como si fuera un clavo endomedular, y pasar la fresa flexible para tratar de no lastimar la cortical anterior. Y que tengan ángulos de por lo menos 3 grados, como dije antes. ¿Recuerdan? O sea, sería más o menos así. Que si el tallo tiene 165 milímetros y la punta tiene 10 milímetros, a los 46 milímetros va a tener 11, a los otros 46 va a tener 12 y en la parte proximal va a tener 13 milímetros. O sea que va a ser mucho más estable y mucho más difícil que eso se nos vaya a hundir. Y lo otro importante es ver la lazada esa de alambre que hay que colocar para que no estalle el fémur, porque uno siempre, es como cuando uno va a hacer las pruebas de manejo para renovar el carnet de conductor, no sé si ahí en sus países también se la hacen de tal manera que dicen, bueno, usted imagine que ahí adelante hay un puente y usted tiene que frenar. Y la mayoría de la gente frena prematuramente. Entonces, ¿qué pasa al principio con estos tallos?
por el temor a la explosión, a la fractura intraoperatoria, uno termina poniendo un tallo subdimensionado, después lo ve en la radiografía, tiene que tener al paciente sin carga, y la mayoría de esos son los que se terminan hundiendo, más que sean cónicos. Y con respecto al vástago no cementado de revisión, también que sea cónico pulido. Creo que es lo que... cementado, sí. Pedro, hay una pregunta del chat que era, ¿cuál es su porcentaje de éxito, profesor Oliveto, de revisión de cemento sobre cemento? Ustedes colocaban mucho cemento primaria y más con los diseños nacionales que tenían, ¿cierto? Sí. Como les mostré en esos casos, no es una cirugía muy, muy habitual, pero, digamos, cuando uno va a hacer una revisión compleja, acetabular, y tiene un vástago que está en buenas condiciones, el vástago le molesta para trabajar el cotilo, entonces ahí lo puede quitar y hacer cemento en cemento. Por razones de que no me quería expandir en el tiempo, si uno volviera a ese caso, tenemos otra posibilidad más. Quien no quisiera quitar ese tallo Chanley, cabeza fija, 22 milímetros, todavía tendría hoy la posibilidad de cementar una copa doble movilidad, utilizar esa cabecita 22 milímetros y poner un casquete de polietileno y dejar el tallo intacto en su sitio, sin tener que cambiarlo. Perfecto, sí. Pedro, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo varias aquí muy precisas. Una cosa, ahí tenemos en línea al doctor William Alvarado. Hay una pregunta dirigida a... ¿Cómo, Rani? Pero, para que sepan que se le dio acceso al doctor William Arbeláez. Ah, no, sí, bienvenido. Y él va a poder tener... No, si no le pregunto, ya lo tenía. Un abrazo, un saludo cordial y bienvenido a esta actividad. Sé que está ahí, bueno. Muchas gracias. Hola, profesor William. Doctor Oliveto, excelente presentación, conceptos que comparto 100%. Esta escasez de pelo creo que nos aprendimos a tener muchas cosas y definitivamente Wagner nos aportó mucho, pero fueron muchos los fémures que explotamos, estallamos y que seguimos rompiendo. A Pedro le consta. Siempre, esa es experiencia, profe. Correcto. Hay una pregunta del chat que va dirigida a las revisiones por falla de los cefalomedulares. ¿Cuál es el vástago ideal en ese tipo de fallas? Pero pienso yo que depende de la falla y depende del fémur, ¿no? Se cortó una parte. No sé qué dijiste en falla. ¿De qué cefalomedulares? ¿De clavos? O sea, osteosíntesis fallida de cadera. Sí. Bueno, eso fallida de cadera. Es muy variable la gama. Puede ser de un DHS, puede ser de tornillo canulado. Lo importante es tener, o sea, no es exactamente tener un tallo larguísimo. Si uno tiene una falla muy proximal, con buen hueso proximal, puede poner un vástago primario, digamos, hasta de 155, 165, que va a ser suficiente, con que tenga esos 2 a 4 centímetros de amarre en el istmo, es suficiente, no hace falta ir mucho más abajo. Pero como dijiste recién, depende de la falla, si fue infectado o no, qué pérdida de capital óseo tiene, la edad del paciente, si hay que ponerle un cotilo más restrictivo, o doble movilidad, o cabezas grandes por el riesgo de luxación. Ok, pero voy a hacer una pregunta, doctor Oliveto. ¿Usted cuándo decide hacer una osteotomía? ¿Cuál es su límite de la osteotomía? ¿13 centímetros, 15 centímetros, invade? O sea, ¿cuál es, si le tocara la recomendación, cuándo hacer osteotomía transfemoral y cuál tipo de osteotomía hace usted para abordar un vástago? Yo tengo, bueno, si hay tiempo, después les puedo mostrar un video. Donde muestro casi todo sin osteotomía, pero la osteotomía siempre la hacemos cuando hay infecciones, cuando hay que quitar cemento, a pesar de que mi gran amigo alemán, Torten, nos muestra unos lindos videos donde retira todo el cemento desde arriba, con una gran maestría y demás, creo que para nuestros casos
casi siempre se termina en una falsa vía o falsa ruta, como dicen algunos también, con alguna fractura, así que yo prefiero, cuando es cementado, hacer sí o sí la osteotomía y quedarme más tranquilo. Es un gesto que pareciera que demora tiempo, pero realmente hace ganar. Es mucho peor después hacer una falsa vía o una fractura intraoperatoria inesperada que hacer esa osteotomía. O sea que siempre que hay cemento y siempre que hay infección. Esas serían las premisas. El tallo es no cementado, no, eso no lo tengo como premisa, porque después en el video van a ver la cantidad de tallos no cementados que sacamos, inclusive infectados, sin osteotomía. Perfecto. Pedro, ¿alguna otra pregunta? Que tengo otra. Ay, y con respecto al largo, como dijiste ahí, Gustavo, es tratar de no invadir el hígado para que después el vástago de revisión tenga dónde amarrarse. Eso desde ya. Eso, perfecto. Excelente. Pedro, ¿tienes otra pregunta para hacer yo otra? Una pregunta del chat. ¿Me escucha, Gustavo? Hay una pregunta que habla de cómo maneja la revisión femoral cuando hay una prótesis de rodilla también con vástago. Me imagino que es el conflicto que va a haber vástago-vástago en el canal femoral. ¿Qué recomendaciones tiene? Tengo acá un caso preparado para eso, después de tiempo lo mostramos. Pero bueno, como va a haber muchas cosas, no creo que lleguemos. Había un caso, a ver si lo tengo por acá, mientras voy contestando lo busco. Un caso, no es tramposo, pero es sí complicado, donde lamentablemente en esos casos hay que recurrir a otra técnica que sea, por ejemplo, de reconstruir cemento en cemento o hueso impactado. Acá lo tengo. ¿Lo puedo mostrar rápidamente? Adelante, ¿Pulán? Doctor, hágalo, sí. A ver si lo tengo acá. Este es. A ver. Este es un caso que era un médico, 74 años, tenía un reemplazo total de cadera izquierda de 7 años, una fractura lateral, un reemplazo de rodilla de 7 años de evolución, revisado, una fractura lateral que le habían colocado un DHS fallido, una conversión a prótesis total con laboratorio normal y sin comorbilidades. Y el paciente viene así. Entonces uno viendo esta radiografía que dice, bueno, le saco el cotilo, le hago o no una osteotomía, le saco el cemento, le pongo una fijación distal bien larguita y ya con eso lo soluciono. Sin embargo, el paciente este tenía esto, ahí ya se está viendo, ¿cierto? Entonces se ve. Ahí está. Sería el caso. Y vean aparte lo finita que era la cortical esa, estaba a punto de fracturarse, de hacer una fractura interprotésica. Entonces, todo lo que hablamos hasta ahora esta mañana de la fijación distal, acá estaría vedado. No hay. Si fuera una persona a lo mejor muy, muy añosa, uno podría decir, me arriesgo a hacer un fémur total. Hay ahora unos dispositivos que son unos tubos de conexión interprotésica que también son de la Endoclinic, pero bueno, a nosotros nos cuesta mucho conseguirlo. Y entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Donde ahí ven esto. Ahí va, le pusimos el tapón, empezamos a hacer un hueso impactado, le pusimos ahí una malla, ahí van viendo la reconstrucción, vean la malla, vean todo el hueso que faltaba a nivel proximal, ahí se está reconstituyendo, le pusimos una tabla cortical, como la ven ahí, ahí van viendo la reconstrucción. Después le pusimos una, esto lo usamos bastante, porque tenía un déficit del aparato abductor, esa malla de prolene que va suturada del glúteo al vasto externo como para reforzar el aparato abductor. Eso fue lo que habíamos logrado en ese momento. Si ven ustedes ahí, se ve una pequeña fractura a nivel cercano a la punta del tallo, y acá realmente no nos gustó, o sea, nos pareció que la reconstrucción era bastante satisfactoria, pero no la estabilidad. Por lo tanto, tuvimos que reprogramarle otra cirugía al paciente. Ahí ven lo que habíamos logrado. Que cementamos un tallo. Doctor, una pregunta. ¿Por qué no utilizó un vástago cementado largo de una vez?
¿Largo hasta dónde, Gustavo? O sea, un vástago cementado hasta casi la punta del vástago. Bueno, uno trata en estos casos de dar la mayor superficie de distancia posible entre las puntas. O sea, están las dos posibilidades, o la mayor longitud posible para evitar a posteriori la fractura interprotésica, o hay otros autores que dicen que no importa, que hay que tocar la una con la otra y eso le daría un poquito mayor robustez. Sin embargo, habíamos llegado a esto, no nos gustaba la estabilidad que tenía, entonces lo volvimos a entrar al paciente y así medio percutáneo, tratamos de ponerle esta placa, como la ven ahí, una placa bien, bien larga, claro. Está protegiendo toda esa construcción, y afortunadamente el paciente fue evolucionando bien, ahí ven cómo se va remodelando, ¿cierto? Ahí ven, vean cómo se consolidó, tuvimos un poco de suerte también, Dios nos ayuda. Sí, señor. Ahí ven la consolidación, ahí ven una imagen, un collage, hay un parche que tuve que hacer por una radiografía muy larga, pero tiene buen eje, conserva sus dos articulaciones, consolidó, y esta es la evolución del paciente. Vale. Excelente. Doctor, si quiere, va conectando el video para aprovechar. Pedro, ¿más preguntas tiene? Yo tengo otra para el doctor. Pues sí, yo tengo una pregunta más poco personal, y aprovechando el doctor Arbelá, el doctor Oliveto, que por lo que veo también opera en decúbito lateral, que a mí siempre me da muy duro, sobre todo los fémur total. ¿Usted cree que se puede hacer un fémur total incluyendo rodillas en decúbito lateral o no? Sí, se puede, pero es muy complejo. Se puede, pero ahora me sigo buscando, porque acá está. Te voy a mostrar una cosa que hemos hecho hace un tiempo. Aquí, rapidito. Cuando esto se tenga que terminar, ustedes me avisan, pero yo me entusiasmo y empiezo a buscar. Tranquilo, ya está, doctor. Todos los venezolanos tienen aguardiente. Mientras montan la presentación del doctor Pedrito, yo lo hago en decúbito supino el fémur total, hago la rodilla y luego abordo la cadera, pero en supino, porque es que el lateral es muy complejo. Ahí ven, esa es mi ciudad, Rosario, vista desde arriba. Eso que está ahí se llama Río Paraná, y el puente que está ahí abajo cruza la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Victoria. Bueno, esta era una mujer que era un caso tremendo que tuvimos hace varios años, lo resolvimos con mi hijo, 65 años, índice de masa corporal 46, y vean que esta mujer la habían operado a los 55 años, hubo una rotura del tallo, la revisaron, otra rotura del tallo, la revisaron, otra rotura del tallo, tres veces la revisaron, hasta que se infecta, un espaciador, varias toilettes, severa pérdida ósea. Opa, opa. Ahí está. Esas eran algunas imágenes que pudimos recolectar de la mujer en alguna de sus rupturas. ¿Ustedes ven ahí o se pone negra la imagen? Ahora estaba negra la imagen. A lo mejor. Ya sé. No sé por qué. ¿Ahí ven algo? Sí, se ve, pero no está desplegada la presentación. No, bueno, veo si. Si vuelvo a ponerse si vuelvo, ahí está, a ver. Perfecto, sí. Bueno, esas eran algunas de las imágenes que tenía ahí de las prótesis anteriores, alguna de la rotura, el espaciador que le habían colocado, y vean cómo de a poco esta paciente va perdiendo hueso. Si uno lo mira bien, parece más un cúbito eso de perfil que un fémur. Bueno, no sé por qué se me pone negra, perdonen, hasta que yo la conozco, a la mujer así. ¿Ahí ven algo? Perfecto, doctor, se ve. Se lo muestro ahí porque ahí no se va a poner negro, lamentablemente. Vean que parecía una hemipelvectomía casi, o una desarticulación de cadera, perdón. Tenía este remanente de fémur distal, con una rodilla sumamente artrósica, artrosis del otro lado. Ahí ven que tenía esto que le llamábamos el muslo telescópico. A ver, no sé si se va a ver acá o no. A ver si se ve, ahí está. Miren cómo este músculo, lo hacía esta forma telescópica. Bueno, le hicimos algunos estudios para no demorar, le muestro acá
algún estudio de planificación, una tomografía con reconstrucción 3D, le tomamos la medida del otro fémur y aprovechando que ya hace 3 años que utilizamos la vía anterior directa, en decúbito dorsal, le abordamos la cadera por vía anterior directa, ahí tuvimos que colocar un Steinman porque estaba tan lleno de partes blandas que nos fue difícil encontrar el acetábulo, y por una vía anterior de rodilla, ahí está colocado, ahí está preparado, presentado el fémur total, ahí lo van viendo, le ponemos estos trenzados de alambre para después revestirlo con cemento, con banco y gentamicina. Ahí está cementada la copa doble movilidad, el tapón distal a nivel de la tibia, ahí estamos cementando la tibia, y ven como decía recién, creo que fue William el que dijo, que lo hacían de cúbito dorsal, lo hacemos así por 2 incisiones, una vía anterior directa de la cadera y una vía convencional de la rodilla. Esas son las 2 heridas de la paciente. Esto fue en el postoperatorio inmediato, donde se ve que tiene buena movilidad, que no tenía ningún déficit motor. Y estas son imágenes del control postoperatorio. Ahí está. Ahí está. Excelente. Esta señora vivió casi 3 años y lamentablemente después, ahí está la imagen. Era alguna de las cosas que podía hacer en su casa. Y después de 3 años y medio casi tuvo una recidiva de su infección, una sepsis generalizada, y falleció. Y siempre fue punto de partida óseo, ¿no, doctor, del fémur? Sí. Wow, interesante ese caso. Doctor, pero ¿puede pasar? Quiero mostrar esto, que es mucho más fácil hacer un fémur total, así en decúbito, dorsal y no lateral, porque tiene uno que torsionar mucho la rodilla. Ok, profesor, mientras monta el video para la extracción del vástago y la osteotomía, una pregunta es, ¿el diámetro mayor permitido a la hora de usar vástago de fijación distal? ¿Cuál es su opinión? Hemos visto muchos diseños de casas comerciales, sí. 19, 20, pero realmente... quiero su opinión, a ver, ¿cuál es el diámetro mayor que te has permitido usar? Hasta 19 es donde uno estaría permitido utilizar estos vástagos monolíticos de cromio cobalto. Y hay casas comerciales, por lo menos aquí en mi ciudad, hasta 24. Ya si uno tuviera que usar algo mayor que eso, evidentemente que o va a tener que cementar algo o hacer una técnica de hueso impactado. Y, claro. Y colocarle después algún cementado adentro. Sí, pues ese sería un defecto Paprocki tipo 4. ¿Sabes? Exacto. Después ahora, hay una técnica donde le hacen una rajadura longitudinal al fémur y es como que lo cierran con cable para achicar la diáfisis, pero realmente eso no, claro, no lo hice. La otra cosa que quería informarle es que en Venezuela hemos manejado siempre los vástagos no modulares, han sido vástagos completamente es monolítico. Sí. Entró hace 15 años la CTMR, pero un tema de casa comercial se fue del país. Después sí. Llegó otra compañía con los vástagos modulares, que es SMR, y ahora con de Bioimpianti, y ahora la gente, el grupo de Biodynamic, quien es nuestro patrocinador, está entrando con un vástago modular con tornillos al final. Pero la experiencia venezolana siempre ha sido con vástagos no modulares. O sea que usted nos daba la orientación ahorita de que empezáramos trabajando con modulares para después decidir entrenarnos con los no modulares. Eso es un poco para ir tomándole la mano, digamos. Hace muy poquito tuvimos un webinar con un amigo colombiano que ustedes seguramente conocen, que es Saúl Martínez. Saúl, claro. Y que Saúl tiene una conducta que me pareció muy buena, donde, ¿cuál es? Uno puede trabajar la prótesis con el instrumental de la modular, dejar la fijación, hacer la anteversión, hacer el offset, el largo de la pierna, después quitar todo eso que armó y utilizar un vástago, marcar bien, obviamente, con algún lápiz estéril y demás, un marcador quirúrgico, donde tenía que ir orientada, quita eso, hace abrir la caja definitiva del vástago monolítico y la
coloca tal cual estaba. O sea que eso realmente es muy bueno porque ayuda, o sea, te facilita la cirugía para dar todos los ajustes. Pero una vez que el ajuste está dado, casi siempre hay después un vástago monolítico que se adapte a ese tamaño y a ese tipo de construcción que uno estuvo realizando en las pruebas intraoperatorias, después colocar el vástago monolítico. Sí, ya, yo ya, al revés, perfecto. Digamos, nosotros, yo tengo un poco más de edad, así que nosotros empezamos probando con los monolíticos, inclusive yo estuve con Wagner, lo conocí presencialmente, y primero poníamos ese vástago que le llamábamos el húmero, que era lo que había, y claro, después el lateralizado, pero siempre utilizamos eso. Que fue, el vástago de Wagner, tremendo vástago, o sea, excelente, sí. Y regenera hueso, regenera mucho hueso. No sé qué opinión tiene usted, doctora Arbelá, algún comentario con los vástagos modulares y no modulares. Bueno, realmente el doctor Oliveto ha cubierto el 100%, creo que es muy poco lo que puedo decir. Hay algo puntual y es que yo también tuve la oportunidad de estar con el doctor Heinz Wagner en vida. Alguna vez estuve en un congreso en La Caro, en Argentina, en podio con él y con una época que estuvo Robleski, seguramente el doctor Oliveto lo recuerda. Y sí, lo más claro de Wagner era que realmente sí insistía en que quedara apoyada su prótesis en 10 centímetros de hueso sano, los 100 milímetros que tú decías. A veces no logra uno tener esos 10 centímetros de hueso sano hacia abajo, pero se supone que menos de 6 ya es un alto riesgo de que haya un limping y se afloje. No tanto que se hunda porque la conicidad es muy buena y esas aristas penetran al hueso. Claro. Y el objetivo ahí es el control más rotacional, que es una de las complicaciones. El doctor Oliveto mostraba unos casos con la solución. Aquí también pusimos mucho la solución de Johnson de revisión, una porosa total que era de cromocobalto, muy rígida, demasiado agresiva. Esa sí explotaba los huesos y quedaba uno aburrido. Ahí tú muestras un caso donde se ve cómo se puso y se fisuró hacia abajo, que se pegaba, ¿no? Pero tocaba uno diferir la carga. Entonces yo sí recomiendo entre 8 y 10 centímetros de anclaje distal. En cuanto al grosor, es cierto, aquí lo más ancho que hemos podido colocar es de 24, pidiendo que nos la manden de Alemania, porque el promedio sí, como muy bien dice, entre 19 y 20 es lo que usamos, en la medida en que acuerde que el fémur se aleja, uno se ensancha, ¿no? Claro. La Wagner, el truco de la Wagner, claro, el alambre le da a uno mucha seguridad para impactarla, aunque uno con el tiempo puede obviar ese paso, ya como dice el doctor Leto, con la experiencia, y es que generalmente en gente joven, yo por decir algo, rimo 14 y de una vez pongo 16. El éxito está en el torque, en llegar uno a no poder vencer la resistencia del hueso y en ese momento meter la Wagner. Por eso ustedes tienen muy buena experiencia. Nosotros también pusimos mucho el tallo valgo, que era casi como un clavo intramedular. Era muy difícil darle la anteversión porque no tenía uno ninguna guía. Claro, sí, era un cilindro entre otro girando. Por eso mejoró la versión. Aquí usamos la de Matis, que creo que el doctor Lieto la conoce, que es la Wagner modular. Y yo creo que los sistemas modulares llegaron para quedarse, facilitan los procedimientos quirúrgicos, indiscutiblemente han mejorado mucho las trunionosis y los problemas de ruptura de los conos, aunque seguirán sucediendo. Y una monobloque va muy bien. El problema es revisar una monobloque cuando está firme por algo, prácticamente nos quedamos sin fémur. En cambio, con las modulares actuales, uno de pronto podría hacer una subsidencia o algo y se fijó distal el vástago, pues cambia el módulo. Entonces, claro, eso tiene mucho de largo y ancho, ¿de acuerdo? Vale, gracias, doctor. Pedro, ¿estás ahí? ¿Alguna otra pregunta antes que el doctor pase el video? No, dice, muchas veces están hablando ahora es que lo contrario, los pacientes pequeños, ¿qué soluciones dan? Porque estamos hablando de que las metáfisis sobre todo son muy anchas para fémur pequeños, en las modulares. ¿Qué opciones? Normalmente yo veo muy agresivo siempre la parte metafisial y el ritmo que uno usa termina dañando la metáfisis, pero la pregunta es en cuanto a eso, no sé si tienen esa experiencia también, que con la rimada se termina dañando la metáfisis proximal. ¿Pero estamos hablando en revisión o en caderas primarias, Pedro? No, en las revisiones modulares, me imagino que es la pregunta. Dice, en pacientes pequeños, en ocasiones las metáfisis modulares son muy anchas y no se adaptan a la anatomía. Yo creo que ahí sí es muy importante tener claro que es que hay aflojamientos dependiendo mucho del compromiso de la parte proximal. Una prótesis primaria daña más o menos 12 a 14 centímetros de hueso proximal. Y uno debe poner una prótesis no tan larga que siga dañando más huesos, sino el suficiente que estabilice, como decía el doctor Oliveto. Entonces, uno puede irse 4 a 6 centímetros por debajo de ese defecto.
Hoy en día, en el concepto de bone preservation mundial, en las primarias estamos por eso colocando tallos primarios cortos, mini hips, pensando en que los sistemas de revisión no sean tan agresivos y dañen ese hueso tan valioso que a fin de cuentas es el hueso proximal. Pero la pregunta es clara que sí, los instrumentales son muy agresivos porque ya no ellos no consideran el hueso proximal, sino que se van directamente a buscar una zona de anclaje en un hueso diaficiario. ¿Ok? Vale. Adelante, doctor Oliveto. Bueno, me dicen si se escucha, porque acuerdan que esto está... Sí, se oye, perfecto. Ahí va. ¿Cómo extraer una prótesis de cadera no cementada fallida preservando capital óseo? Resulta de fundamental importancia tener un diagnóstico y planificación precisas, mucha paciencia y tiempo para desarrollar la cirugía, conocer las técnicas de extracción y el instrumental apropiado. Deberemos tener un diagnóstico correcto conociendo la superficie de cobertura, si el tallo está flojo o firme, íntegro o roto y si está infectado. Radiografías de un tallo roto con el segmento distal bien integrado. Arteriografía de la pelvis donde se observa la cercanía de los tornillos a los huesos ilíacos profundos. Siempre que se sospecha infección debemos punzar la cadera. Esta práctica debe ser realizada en quirófano, en condiciones asépticas, guiados por el intensificador de imágenes que nos permitirá arribar a la cadera y, como en este caso, obtener un rédito positivo. Armarse de mucha paciencia y tener el tiempo suficiente para realizar estas cirugías de alta complejidad. Conocer las técnicas de extracción, evitando maniobras forzadas que puedan producir fracturas intraoperatorias y pérdida de capital óseo. Indicamos osteotomía extendida en algunos casos de infecciones cuando haya tallos curvos o largos, en tallos rotos o en luxaciones difíciles. Para realizar la planificación preoperatoria debemos tener radiografías de muy buena calidad donde diagramaremos la longitud de la osteotomía a realizar. Finalizada la osteotomía, se procede a desplazar hacia adelante el trocánter mayor con escoplos laminares, lo que permite un perfecto acceso al canal femoral para poder liberar todas las zonas de osteointegración y retirar el implante. Otra de las situaciones en las que utilizamos osteotomías extendidas es cuando tenemos un tallo roto con el segmento distal fijo. Vean aquí cómo se procede a realizar la osteotomía para retirar el fragmento roto proximal. Obteniendo de esta manera un franco acceso al canal femoral distal, lo que nos permitirá ingresar con estas trefinas que van horadando en forma circunferencial todas las zonas de osteointegración, permitiendo así retirarla en forma segura sin deteriorar el capital óseo distal. En caso de tener dudas, se pueden tomar radiografías intraoperatorias con las raspas puestas para ver que no haya falsas vías. El explante con osteointegración circunferencial. Si la fijación es solo metafisaria y suponemos que la extracción puede ser más fácil, realizamos la osteotomía de descompresión denominada en ranura. Este es un ejemplo de fijación metafisaria. Vean cómo se realiza una osteotomía longitudinal en la cara posterior del fémur a modo de ranura, a través de la cual se introduce un escoplo que contacta contra la prótesis y realizando suaves maniobras de vaivén se logra descomprimir el fémur. Una vez realizado esto, se percute con un impactor y martillo sobre el collar de la prótesis hasta lograr retirarla. Pudiendo observar las zonas de osteointegración a nivel proximal. Pasemos a ver ejemplos de retiro intramedular o desde el canal femoral sin realizar osteotomías. Para ello deberemos contar con instrumental adecuado que esté compuesto por escoplos curvos y rectos, elásticos y set de trefinas. Veamos este caso de un tallo plano cuadrangular del tipo Schweinmüller con superficie de integración on-grow, donde es muy sencillo entrar en las caras anterior, posterior, lateral y medial hasta lograr desprender todas las zonas de osteointegración y luego con simples golpes de un impactor podremos retirarla. La imagen de la prótesis explantada. Veamos un tallo con cobertura de hidroxiapatita, un cotilo con púas, con francos signos de despegamiento a nivel de las zonas 1 y 7 y 8 y 14 de Gruber.
Como primer gesto quirúrgico, ingresamos con la sierra reciprocante, fundamentalmente en la cara anterior y posterior, tratando de despegar todo tipo de adherencia fibrosa. Continuamos con estos escoplos laminares flexibles, tratando de introducirlo lo más profundo posible dentro del canal femoral. Una de las maniobras muy útiles, aprovechando que estos tallos tienen estrías longitudinales de fijación, es ingresar con clavijas de entre 1.5 y 2.5 y perforador para romper los puentes óseos que la mantienen fija a la diástasis. A esta altura, el tallo se encontrará lo suficientemente flojo como para retirarlo con un extractor de percusión retrógrada. Se observan los puntos de osteointegración en las estrías longitudinales del tallo. Para remover el componente acetabular utilizamos el instrumental X-Plan, cuyas filosas cuchillas nos permiten retirar el componente acetabular con mínima pérdida del capital óseo. Pasamos ahora a otra variante donde tenemos un cotilo que además tiene tornillos y un tallo de fijación metafisaria. El primer gesto es siempre utilizar sierra reciprocante en cara anterior y posterior del tallo para romper las adherencias óseas metafisarias. A través de las ranuras creadas por la sierra reciprocante se introducen escoplos laminares flexibles largos para profundizar hacia la diáfisis. Para las zonas de más difícil acceso, como el lomo y el cuello de la prótesis, utilizamos escoplos gubia curvos flexibles. Con maniobras suaves, tratando de evitar fracturas a nivel del trocánter mayor o del cálcar. Y como último gesto, la utilización del extractor y el martillo diapasón. Veremos ahora más en detalle la utilización del X-Plan para el retiro acetabular. El inserto puede retirarse con un extractor específico, haciendo palanca con algún escoplo o bien, como en este caso, colocando un tornillo que a medida que se va presionando contra el fondo metálico libera el mecanismo de captura. Con un destornillador cardánico se procede a retirar los tornillos de fijación acetabular. Y ahora sí, ya tenemos nuestro camino expedito para que las cuchillas del X-Plan puedan entrar para ir despegando el acetábulo sin encontrarse con ningún tipo de resistencia metálica que ofrecerían los tornillos en caso de no haberlos retirado. Se comienza en primer término con la cuchilla corta del X-Plan, tratando de ingresar lo más cerca posible del componente metálico para tratar de preservar hueso. Y una vez logrado esto, vemos que aquí estamos colocando la cuchilla más larga, que es la que va a hacer el despegamiento no solo circunferencial, sino en el polo del acetábulo. Vean ahí cómo se hace en maniobra de circunducción, hasta que uno va viendo que está totalmente flojo el acetábulo, y con el mismo X-Plan se lo puede retirar con muy poca pérdida del capital óseo pelviano. Aspecto del esplante, donde se observan los puntos de osteointegración y la mínima pérdida ósea. Veremos ahora cómo hacemos para retirar una prótesis modular de tallo estriado de fijación distal. El primer paso es retirar el tornillo que solidariza el cuerpo proximal al tallo de fijación distal. Luego de ello, comenzamos a utilizar los escoplos flexibles en todas las caras de la prótesis, tanto anterior como posterior, en la zona trocanteriana y fundamentalmente en la zona del cálcar, para poder despegar el módulo proximal, tratando de no producir ninguna fractura, para luego tomarlo con un extractor y un martillo diapasón y poder extraerlo en forma completa. El último componente que nos falta retirar, y seguramente el más dificultoso, es el tallo de fijación distal, para lo cual utilizamos estas trefinas con el diámetro preestablecido según el tallo involucrado, pero con una longitud creciente. Y recién cuando hayamos pasado toda la longitud del tallo, procedemos a tomarlo con este extractor retrógrado hasta lograr la extracción definitiva, con mínima pérdida ósea y sin haber producido fracturas. Resulta fundamental el diagnóstico y la planificación preoperatoria, conociendo las técnicas de extracción, utilizando abordajes amplios y disponiendo del instrumental apropiado,
evitando maniobras forzadas que puedan producir fracturas y pérdidas óseas, y según la complejidad del caso, los tallos podrán ser extraídos desde el canal o mediante osteotomías extendidas. Excelente, bueno, doctor Oliveto, excelente. ¿Se veían bien las imágenes? No, buenísimo, tremenda información. La pregunta es, doctor, en estos casos que usted retira vástagos primarios porosos, hay unos que se pegan muy bien. Ahí le vuelvo a hacer la pregunta que le hice hace rato. ¿Cuándo decide hacer una osteotomía? ¿Tiene un tiempo? O porque sé que ya nos dijo que usted hace osteotomía para casos cementados e infectados, pero hay vástagos porosos que se pegan muy bien. ¿Y cuándo dice usted, bueno, voy a hacer una osteotomía? ¿Cuánto se da? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Ahí viste los trucos. O sea, si uno tiene paciencia y el instrumental, se puede. O sea, me de agregarte esa que se vio bien ahí, ¿cuándo se hace osteotomía? Cuando está el tallo roto, claro, para poder abrir bien y buscarlo con la trefina. Pero en general, si no está infectado y no tiene cemento, un tallo no cementado, siempre ataco para tratar de quitarlo sin osteotomía. Perfecto, perfecto. Porque, como tú dices, si está bien integrado, yo hago la osteotomía, y para poder levantar esa tapa de sarcófago ahí, estoy seguro que lo voy a poder despegar, que no se me va a romper, que no voy a hacer más daño. Al menos trato de aflojarlo un poco antes de hacerla. Sí, claro, al hacer la osteotomía ya te tienes que sumar unos 30 minutos más de cirugía. Pero no sé si me explico. Claro. El tallo, como tú dices, está bien integrado. Yo hago la osteotomía y quiero levantar la tapa. ¿Estoy seguro que se va a levantar si está adherida a ese tallo? Ah, claro. Yo lo veo complicado, por eso no... Sí, por eso, es difícil. Ahí lo importante, doctor Oliveto, es tener esos cinceles flexibles, que mucha gente no los tiene. Harto instrumental, claro. Entonces tratan de meter los cinceles rígidos y hacen más daño. Terminan despegando la cortical y el implante sigue pegado. Exactamente. La sierra reciprocante, esa sierra que se usa únicamente para, no sé si alguno de ustedes hace prótesis unicompartimentales, que es la única vez que uno la usa para el corte sagital, esa sierra es muy útil porque es blandita, muy flexible, y es muy difícil que eso pueda romper algo. Uno la coloca ahí y ya tiene una entrada asegurada. Bueno, excelente. Pedro, ¿algún comentario? Sí, y aprovecho también a saludar y un comentario al doctor Arango, otro de mis profesores allá del Hospital Militar, que lo vi por ahí. Y yo eso siempre lo tenía desde el FELU, y ahora que Paprocki es una clasificación muy buena, pero Paprocki es después que quitas la prótesis. Porque uno ve la radiografía y dice, ok, esto es un Paprocki 3, y cuando termine de sacar la prótesis se convirtió en un Paprocki 4. Entonces, en eso, yo no sé qué opinan ustedes, pero es muy, muy probable que Paprocki sirve para clasificar, pero a mí me importa el Paprocki después que saqué mi prótesis, no antes de sacarla. Entonces, no sé qué opinión tiene usted al respecto. Sí, es muy lógico eso. Dentro de la introducción, yo digo, las pérdidas óseas, hay que sumarle la que se puede agregar en el intraoperatorio cuando uno retira el material o cuando ve que hay fragmentos necróticos que pueden tener la necesidad de sacarlo, o sea que puede aumentar la gravedad. En general disminuir nunca, pero aumentar la gravedad de la clasificación, ¿cierto? De acuerdo. Ahí se ve una manito levantada, Jennifer, ¿puede ser? ¿Quién no, yo es? Creo que siempre lo está desde hace rato, desde que empezó la... Bueno. Mire, doctor, de cualquier forma, ya tenemos hora y 30 en aras del tiempo. Usted ha presentado todo lo que nosotros queremos aprender. Hay una cosa que hace rato el doctor Abelardo lo comentó y pasaba mucho con los vástagos de Wagner. ¿Cuáles son los trucos ustedes para que el vástago, para conseguir la buena rotación de ese vástago de revisión? Porque a veces no tenemos cómo llevar ese vástago a la correcta rotación. O sea, no lo podemos poner en anteversión, sino que se va en retroversión. ¿Pero se va por qué? ¿Por alguna dificultad técnica? ¿Porque el paciente es muy obeso? Sí, bueno, es un obeso, vamos a ponerle un obeso de eso que usted presentó ahí. ¿Cómo hace usted para controlar la rotación de ese vástago si no tiene los cóndilos femorales o no los puedes tocar o no tiene... ¿Cuál ha sido su experiencia con eso? Primero, la vía de acceso. O sea, uno cada vez estamos haciendo vías de acceso más pequeñas.
pero en una revisión no hay que quedarse corto nunca, más si el paciente es obeso, tiene una gran capa de tejido. Después hay que tener buen instrumental. Hay instrumentales que son propios para lo habitual, para lo de todos los días, y hay otras palancas que son mucho más grandes, más robustas, más largas, que son para obesos. Y en general, yo me guío, por lo menos es lo que he hecho siempre, con el ayudante poniendo la pierna bien perpendicular al piso, ahí sé qué anteversión le estoy dando. Vale. En algunos casos donde es muy difícil así todo verla, ahí hay que orientarse de alguna otra manera, que uno le exige al ayudante que le dé más rotación interna, o sea que la pierna ya no está perpendicular, sino que está en rotación interna, y ahí hay que tener un poco más de cuidado. Pero hay otro, bueno, eso sería en revisión. En las primarias, por ejemplo, la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Vamos primero al cotilo y después al fémur. Y esto se ha publicado hace mucho tiempo ya, Craig de la Valle, del Rush. Él hace al revés, va primero al fémur, porque hay fémur que son displásicos, que no permiten que uno pueda dar la anteversión. Claro. Estipulada. Entonces, de acuerdo a la anteversión que le va a dar al fémur, es en la orientación que le va a dar al acetábulo. Exacto. Sí, nosotros ya como nos esclavizamos, vamos al cotilo, lo ponemos en la anteversión que nos parece y después si el fémur no puede hacer la anteversión combinada con eso, es como que tenemos que volver a retirar el cotilo para reorientarlo. Excelente, doctor. Hemos tenido una audiencia de más de 120 personas, pero ya hasta ahora los conocemos, empiezan a salirse. Le agradecemos mucho, de verdad, por todo su tiempo, por todos los casos tan ilustrativos de la revisión femoral y acetabular, por supuesto. Al doctor William Arbeláez, que también está, nos acompañó con su experiencia, ya pronto lo tendremos como invitado. Y al doctor Pedro Faría, que nos colaboró bastante con esta reunión. De verdad, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Yo le prometo que cuando nos veamos le llevo su botella de ron, del mejor ron venezolano. Ya tenemos una caja por ahí guardada, pero... No, yo le voy a llevar un buen Malbec argentino, entonces. No, seguro que sí, doctor. No, Reni. Vamos a darle cabida a la señorita Biodynamics, a la señorita Lauca de Biodynamics, para que presenten... Y el doctor despide ahorita. Pedimos ahorita. Vamos a darle cabida, por favor, a la señorita Arauca. Gracias, doctor. Recuérdese que estamos... Muchas gracias, señorita Arauca. A propósito del webinar, y queremos agradecer al doctor Roberto, a Pedro, a Gustavo, al doctor William Arbeláez y a todos los que están presentes. Si no es por el apoyo de ustedes, no pudiésemos continuar. Asimismo, la empresa Biodynamics, como yo les comentaba en un principio, luego de un año de webinar, nosotros estamos dándole una ventana a nuestros amigos, patrocinantes, quienes nos apoyan, para que ellos puedan expresar y mostrar con qué contamos en Venezuela y para este tipo de patología que estamos discutiendo el día de hoy. Doctor Roberto, unas palabras suyas que hiciéramos antes de despedir. Bueno, muy bien. Hoy creo que hablé bastante, así que no llegarían las palabras, pero me gusta que me haya dicho Roberto. No me gustan los protocolos en cuanto a la cuestión... jerárquica, sino sí compartir entre un grupo de amigos, gente de bien, gente que está preocupada por su trabajo, por la excelencia, por mejorar día a día lo que está realizando, que disponen, no es fácil, es disponer un sábado a la mañana, donde mucha gente estaría tomándose alguna copita por ahí, o acá estaría a la orilla del río,
Esto nos une, evidentemente, la gran vocación que todos tenemos y queremos que esto se plasme en la mejoría para nuestros pacientes. Los considero grandes amigos desde ahora y espero que sí, que esto pronto acabe para poder encontrarnos en persona, sea en Venezuela, sea en donde sea o acá en la Argentina, que recuerden que en el año, yo voy a asumir la presidencia de la Asociación Argentina a fin de año, voy a ser presidente en el 2022 y el Congreso Argentino lo tengo que organizar para el 2023. Todavía no sé la sede, pero ahí seguramente que van a estar invitados. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Telemón. Antes de... Un fuerte abrazo. Pedro, antes de... Mira, antes de finalizar y recordar estos momentos de amistad, de unión, que nos acarrea, pues también hay momentos tristes. Yo quisiera, en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, dar una información que es lamentable, que es el fallecimiento del profesor Gustavo Beltrán Zucardi, ortopedista que es egresado del Hospital Militar de Bogotá, y que fue formador, docente de muchas personas, tanto en el Hospital Militar como en la Universidad de San Martín. A todos sus compañeros y amigos, en nuestro sentido pesan. En estos momentos difíciles, pues la sociedad los acompaña. Quería dejarse esa acotación, porque bueno, la vida es algo efímera y hay que tratar de aprovechar y hacer lo mejor que podamos mientras estemos aquí. Gracias, Gustavo. Ah, no, vale, buenísimo todo, excelente reunión. Tú despides entonces. Pedro. Sí, profe, en especial al doctor Gustavo Beltrán, fue el que me aceptó en el posgrado. Gracias a él creo que estoy donde estoy y voy a estar eternamente agradecido con el doctor Beltrán y lo que conocen los años. Y ya para despedirme al doctor Oliveto, la última pregunta, creo que es la más difícil. Argentina-Colombia el martes. ¿Resultado? Qué difícil. Mientras no sea otro 5-0, no importa. Muchas gracias, profesor. Saludos. Muchas buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Adiós, adiós, adiós. Buenos días a todos. Gracias, muchachos. Un placer. Nos despedimos y estamos en contacto. Recuérdense el canal YouTube, Gustavo Arauca. Saludos. Cuídense. Saludos, gracias, doctor, gracias. Por el tiempo. Hasta luego.